Bueno, pues esto es lo que pasa en casa de mis amigos con las libélulas. En cambio, David, que se marchó con 28 años por un accidente casual, ¿sí? Pues como su mamá y su hermano Sergio no veían forma de abrir el portátil de David, no había manera de abrirlo. Pues ya en su desesperación, un buen día, cuando lo intentaban por enésima vez, justo aquí, debajo de este renglón, a ver, aquí, debajo de este renglón, aquí, apareció a pantalla viva, aparecieron cuatro números. Al verlo, Nines dijo, ¿esto qué es? Dice, mamá, yo no he tocado nada. Dice, a ver, teclea esos números. Y al teclearlos, se abrió, por fin, el portátil. Informáticamente es imposible que ahí aparezcan esos números. Ellos han hecho un montaje para que ustedes se centren más en lo que les estoy contando. Los números aparecieron así, pero por supuesto sin rengloncito blanco ni nada de esto. Esto es un montaje. Aparecieron a pantalla viva y eran justamente los números que abrían el portátil de David. Ay, mira, y aquí está Álvaro. Álvaro, mi querido Álvaro. Miren, ¿sabe lo que es esto? Esto es un homenaje que los padres de Álvaro le hacen a él en la tumba. O sea que allí donde está su sepultura, la tumba está decorada así. Y una réplica de esa decoración la tienen en la parte baja de su casa. Es una casa con varias alturas. En la parte baja la tienen allí. Es como yo le digo a mi amigo Sebastián, es como su altar. Es donde, cuando viene el bajón, pues se pone frente a su altar y a veces a altas horas de la madrugada, él llora ahí lo que tenga que llorar. Mírenlo, aquí se ve mucho más clarito, ¿sí? Ahí dice un padre, dice, hijo, sin ti los días no tienen sentido. Quiero creer que allá donde estés, estés bien. Y sé que, sea o no sea, estás mejor así. Siento no poder acompañarte. Te quiero, te adoro, te amo más que a mi vida. Y una madre dice, gracias, hijo mío, por ser mi gran maestro. Tu fuerza, tu lucha y tu valentía serán mi mayor ejemplo para poder vivir sin tu presencia. Gracias por enseñarme tanto amor. Y un hermano dice, pae, le decía, pae, cuánto te quiero. Sé feliz en esa estrella. Este hermanito con 4 añitos tenía cuando marchó Álvaro. Pues una noche, mi amigo Sebastián estaba ahí llorando. Y en su presencia se dibujaron estas líneas que ven ustedes aquí. Fueron apareciendo estas líneas, dibujando esta parte del decorado. Y yo que lo conozco bien, sé que si él no lo hubiese visto, esto no lo admitiría bajo ningún concepto. Pero el universo se lo puso delante, dije, ahora te vas a enterar. Y Álvaro, a las órdenes del universo, su hijo Álvaro dijo, anda, papá, ahora te vas a enterar. Pum. Estos son señales, ¿sí? Ahí están. Y este es David Jesús. Este es un chico de 18 años que también marchó por una enfermedad. A los 8 meses, su hermano, sus primos están jugando con la Nintendo. Esto es una Nintendo. Y ahí pues se admiten jugadores de otras Nintendo, ¿no? Y la sorpresa mayúscula fue para ellos cuando apareció Darek, que era el personaje con el que jugaba siempre David Jesús, que hacía 7-8 meses había hecho el tránsito. Se quedaron impresionados y fueron a buscar la Nintendo. Y la Nintendo estaba apagada desde que él faltaba y estaba guardada en el último rincón
de un cajón de un mueble. Yo le pongo las pruebas. Cada uno que piense lo que quiera. Sí, están viendo un corazón de piedra. Y esto es un labrador, una perrita labradora, para que vean más o menos el tamaño. Esta señal la recibe María Ángeles, María Ángeles, que es madre de Isaac. Isaac es un chico que con 20 y algún años pues decidió marcharse. Y como decidió marcharse, se lanzó al vacío. Bien, ellos, tanto ella como Ricard, su marido, tienen muy asumido esto, lo tienen, digamos, su duelo muy, muy avanzado. Y a pesar de eso, cuando de vez en cuando, pues no voy a decir diariamente, pero de vez en cuando, María Ángeles, como madre, dice: Isaac, cariño, si estás hoy aquí con nosotros, danos una señal. Y le dice qué señal quiere. Porque esto, cuando tú pides señales, tienes que especificar qué tipo de señal quieres. Bien, pues iba paseando por el campo, ahí en Cataluña, y dijo: cariño, si estás hoy por aquí, haz que vea un corazón, o sea, una piedra en forma de corazón. Como podrán ver, no es que sea una piedra que si la ves así y un poco de imaginación resulta que parece un corazón. No, no, esto es un corazón. Parece que está tallado. Esto se lo encontró ella. Y se lo contó a su marido. Ricard, pues, al fin de semana siguiente o al siguiente, decidieron marchar al lugar para hacer las fotos, porque estas fotos están hechas por él. Y claro, él va buscando hacer la foto al corazón. Pero cuando se están acercando al lugar de que tenían que girar hacia la izquierda, de este camino viene una pareja joven con perrito y todo. Y esa pareja les dice: oye, ¿a dónde van? No, vamos por aquí a dar un paseo. Tampoco era cuestión de decir esto. No, no, es que se lo preguntamos porque ustedes deberían ir primero por aquí. ¿Pero cómo por aquí? Sí, sí, al final de este camino hay, bueno, hay un manantial impresionante. Bueno, le vendieron de tal manera aquello que ellos decidieron: bueno, vale, pues hasta luego. Y iniciaron la marcha por este camino. Claro, yo les pregunté: cuando iniciasteis la marcha, ¿os disteis la vuelta para ver a esta pareja jovencita? Y me dijo: no, no nos volvimos. Pero bueno, era una posibilidad. Lo cierto es que siguieron por ese camino que le habían indicado y al llegar cerca de ese manantial encontraron esta piedra que tenía debajo esta vasijita, ¿vale? Y ahí dice: coge de mí lo que quieras, pero déjame algo a cambio. Y ellos pues entraron en ese juego, sacaron la vasijita, la abrieron y entre las cosas que estuvieron viendo y observando apareció un papelito enrollado que lo desenrollaron. Y al desenrollarlo encontraron esto. Es una mariposa y ahí pone: hola, me llamo Isaac. Ja, ja, ja. Y la firma y la letra, ellos dicen que es muy, 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 muy parecida a la de su hijo Isaac. Por no decir que es la misma. ¿Ustedes creen que una mariposa se puede posar así y estar ahí más de 10 o 15 minutos? Esto es lo que le pasó, la prueba, la señal que le llegó a Rosa y a Paco. Ellos son de Andorra. Y resulta que perdieron a un hijo, Marc, y paseando por el campo le pidieron una señal a su hijo. Marc, si estás con nosotros, por favor, que se nos acerque la mariposa. Mira. Mira. Mirar. Y esta encima va, la foto no está muy enfocada, pero la pongo porque va por, y se acerca al reloj de Marc, que era el que llevaba a su madre. Eso es. Muy bien. Bueno, ya casi estamos terminando. Pero fíjense, ¿ven lo que hay ahí? Pues esto es un timbre. Esto es un timbre. Un timbre con señal acústica y luminosa. Este timbre lo compró mi amigo Sebastián cuando le dijeron
que a Álvaro le quedaban 15 días de vida y le pusieron, ¿quiere usted que muera en el hospital o quiere usted que muera en casa? Y dijo, no, no, yo en mi casa. Y agarró y se llevó todo, o sea, preparó la parte baja de la casa, todo, todo, en un tiempo récord, como siempre. Y, bueno, pues allí lo acondicionó para que estuviera Álvaro. Álvaro ya no tenía movilidad. Álvaro la visión casi la tenía perdida. Y entonces él compró este timbre. Lo puso ahí, como son tres alturas la casa, lo puso ahí en el tiro de la escalera. Por si en algún momento Álvaro, estando solo, necesitara algo, pulsara el pulsador. Les digo que este timbre solamente tiene un pulsador, el que tenía Álvaro. Bien, así hasta que llegó ese día 1 de julio del 2015. Ese día 1 de julio, mi amigo Sebastián hizo algo que yo no sé exactamente cómo calificarlo. No sé si arrojo valentía, porque no todo el mundo es capaz de hacer esto. Se agenció un fonendoscopio, ¿saben? Fonendoscopio, lo que nos ponemos los médicos aquí para escuchar, ¿no? Para escuchar los latidos del corazón, la respiración. Y así estuvo durante largo tiempo, con el fonendo puesto ahí en el pecho de Álvaro, escuchando el corazón de su hijo. Bueno, escuchó. Como digo, fue capaz de escuchar hasta el último latido. Él mejor que nadie sabe cómo sonó ese último latido. Pero cuando llegó el momento de colocarlo en la caja, ¿no? En el cajón, pues esa actividad, por decirlo así, pues no permitió que le hiciera nadie más que él. Y lo agarró y lo puso. Le puso una Nintendo, le puso otras máquinas, ¿no? Ahí dentro. Pero ¿saben qué le puso en la mano derecha? Le puso el pulsador del timbre. Y le dijo, hijo mío, si te hago falta alguna vez, apriétalo. Bien. Actualmente Álvaro, bueno, actualmente desde entonces, desde que se marchó, está en un cementerio, en un camposanto que está a 3 kilómetros de su casa. Este timbre ha sonado muchas veces. A Sebas siempre pillaba fuera, pillaba siempre a Paloma. Paloma era la que estaba allí y se tragaba todas estas señales. Pero hasta que llegó un día que fue en este mes de abril pasado, donde Sebas estaba en su despacho, y estando en su despacho ocurrió esto y él lo grabó. La luz. Gracias. Hoy día 9 de abril, 12 y 20 de la mañana de 2019, estando en mi despacho, me escucho de repente el timbre. Qué tiempo que no sonaba. Sonaban otras cosas, pero este. Y como se verá, se está quedando sin pilas. El pulsador está a 3 kilómetros de la mía. Hacía mucho tiempo que no sonaba. Coño, la luz está encendida. Sí, me queda muy poco ya, me quedan 10. Ahora llegará su madre, tu madre, y preguntará. Sebas.
vas, ¿estás tocando tú? No. Ha empezado a sonar ahora. ¿Cómo lo va a escuchar, mujer? Está sonando el timbre de Álvaro. Estoy en la ducha y yo en el edificio de la policía y pienso que será que está tocando. Y yo estoy pensando que me atrevo a ser aquí que está tocando. Y ahora y estaba sentado en mi despacho y de repente lo he escuchado, digo, me acerca y me he puesto a grabar, porque digo, coño, se está quedando sin pilas. Me dice, ¿qué pilas tiene? Ahora es porque las comprobaré. Ya, pero ¿tú crees que es porque se está quedando sin pilas? No tengo ni idea. Se ve perfectamente si da la luz o no da la luz. Así, tiene que empezar teóricamente. Ahora se lo manda el tío Jorge. Ahora lo vea. Pero espera, porque sí. Si no... Pues ya no suena. Bueno, pero lo grabamos, ¿vale? Ahora. Mira, está sonando. ¿Otra vez? Sí, pero no, no, no. Bueno. Como habrán visto, el vídeo es muchísimo más largo. Hubo que cortarlo y sacar varios planos, ¿no? Esto pasó y claro, uno piensa, dice, le dijo a su hijo, si te hago falta me llamas. ¿Qué le estará pasando a ese niño? Pues ¿saben qué pasa? Que lo que hace ese ser avisando es decir, me hace falta que entiendas. Me hace falta que sepas que estoy bien. Me hace falta que sepas que donde estoy estoy feliz. Y me hace falta que sepas que me gustaría que fueras capaz de superar tu dolor y tu pena, porque tu dolor y tu pena yo también la siento. Esto es lo que he, a través de esas señales, porque estos padres que yo les estoy presentando aquí, además de las señales, en estado regresivo, han sido capaces de contactar con sus hijos. Han sido capaces de contactar con sus hijos y aquello para mí fue una alegría tremenda porque pensé equívocamente que, bueno, pues el duelo se supera si ves que tu hijo está bien y está en la luz y pues ya está. No. Una cosa es que mi hijo esté bien y esté en la luz y otra cosa es mi duelo. Es mi duelo que empieza siempre en un por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Y eso tengo que caminarlo yo. ¿De forma paralela? Bueno, pero tengo que caminarlo. No es bálsamo suficiente el saber que mi hijo está allí para mi duelo y mi dolor. Y ahí aprendí rápidamente una lección, que es que por mucho que yo sepa de esto, por muchos títulos que tú puedas tener, por muchos estudios que puedas, yo no soy la persona indicada ni cualificada para dar ningún consejo a un padre que ha perdido un niño. ¿Saben por qué? Porque no perdí ninguno yo.
Y si no lo pierdes, no sabe de qué estás hablando. Y esto es así. Entonces, cuando tenga esa posibilidad o esa fatalidad de tener una amistad o un familiar que perdió a un hijo, yo les aconsejo que hagan dos cosas. Una es escucharlos y otra, guardar silencio. Porque otra cosa no van a entender ellos. Yo tengo la suerte de que este grupo de padres me permite seguir acompañándolos y reuniéndonos una vez al año. Y yo sigo escuchándolos, aprendiendo, pero sobre todo, guardando silencio. ¿Sí? Esto es de Alex. Ya es el último, me parece. Alex, cuando se marchó con 14 años, también porque tomó la decisión de marcharse y también se lanzó al vacío. Bien, pues con 14 años, esta habitación la dejaron intacta. Ahí como la ven ustedes, la habitación de Alex con sus mesas, sus ordenadores, su volante para no sé qué juego de ordenador, etc. Y su padre, Carlos, y su madre, Silvia, pues descubrieron un día por casualidad. Hago así porque la casualidad no existe. ¿Sí? Hablando delante de la foto del chico, que la tenían allí en el salón, pronunciaron una pregunta, plantearon una pregunta cerrada, cuya respuesta es sí o no. Y su sorpresa fue mayúscula cuando este volante se movió. Después siguieron, fueron haciéndole seguimiento y se dieron cuenta que cuando hacen una pregunta y la respuesta es sí, el volante se mueve, se enciende la pantalla y sale la foto de Alex. Si la respuesta es no, no se mueve nada. Ellos estuvieron el 6 de junio de este año en mi consulta y fue el último caso que añadí al libro. Y yo se lo dije cuando Carlos entró en contacto con él y demás. Le dije, mira, esto sería interesante. Dice, bueno, déjanos unos días que lo pensemos. Y al cabo de los 8 o 9 días me mandaron este vídeo. ¿Sí? Si lo vuelvo atrás, ¿se oye el sonido? Bueno, como habrán podido comprobar, ese equipo informático se enciende y se apaga solo. Nadie lo toca cuando funciona así, nadie lo toca. Bueno, llegamos a las conclusiones. Conclusiones que en realidad saco, que más que mías son de ellos. Cuando hemos podido contactar a través de los padres con ellos, y estas son las conclusiones. Miren, resulta que en el proceso de la muerte solo se muere el cuerpo. Esto ya lo sabíamos nosotros, pero ellos lo confirman. Resulta que cuando morimos, ¿sí?, pasamos a una forma de existencia diferente. Pasamos a otra forma de existencia. Con las señales, dicen, manifestamos nuestra presencia. Podemos comunicar a través de médiums. Podemos comunicar con los seres encarnados cuando están en estado expandido de conciencia. Igualmente lo hacemos a través de los sueños. A través de los sueños. Hay sueños que no son sueños, son encuentros. Queremos que sepáis que ahora lo entendemos todo
Y aunque la pérdida es la pérdida, que es lo que me decían esos padres, está muy bien que mi hijo esté en la luz, pero la pérdida es la pérdida. Todo es un proceso lleno de experiencias en el que al final todo estará bien. Por eso, no dudéis nunca y permanecer en la certeza de que sigo a vuestro lado. Yo les agradezco mucho este aplauso. Y me gusta escucharlo. Claro que me gusta escucharlo. Pero yo quiero... Aquí tiene que subir ahora un invitado que va a contar una experiencia de vida pasada. Pero un minuto antes de él, yo quiero reclamar aquí en este escenario la presencia de personas que gracias a su valentía y gracias a su generosidad ha sido posible hacer este libro. Y sobre todo lo han hecho con la ilusión y la intención de que les sirva a otros padres que también han perdido hijos, o lo están perdiendo, o los van a perder. Yo les digo una cosa. La ausencia material es con la que empieza el duelo. Y aunque sé, que les decía antes que sé, que no necesito creer, que sé que después de la muerte seguimos existiendo, aunque sé todo esto, déjenme manifestarle algo. Y es que es contra natura que se marche un hijo antes que un padre. Yo espero y deseo marchar antes. No quiero entender esto. ¿Sí? Aunque sé que no desaparecen, aunque sé que siguen existiendo. Cuando esa ausencia material pesa mucho, estos padres están enganchados en el por qué, y por qué, y por qué, y si, y si hubiera hecho, y si. Y ese por qué puede durar toda la vida. Ese por qué puede estar toda la vida martilleándote. O puede estar unos meses. Depende. Depende de que cuando aparece la presencia espiritual del hijo, seas capaz de pasar del por qué al para qué. ¿Qué estás diciendo? ¿Para qué se ha tenido que marchar mi hijo? Sí. ¿Para qué se ha tenido que marchar tu hijo? ¿Qué tienes que aprender de que tu hijo se haya marchado? Esta pregunta no se puede hacer el primer día. Esta pregunta hay que dejar que esos padres vayan madurando su duelo. Y cuando contactan con la presencia espiritual, empiezan ellos a tomar esta pregunta. Y a partir de ahí parece que todo se va aliviando. Lo que sí es cierto es que cuando alguno de ellos, y hay alguno de ellos, que consiguen el equilibrio entre la ausencia material y la presencia espiritual, solamente ahí pueden estar en la aceptación. Entonces, yo decía que me gustaría que vinieran a este escenario a acompañarme Gregorio y Mari Carmen, Nines, Sebastián, Paloma. Valentín, Ricard, María Ángeles, por favor, venid aquí, subid por allí.
Queridos amigos. Ellos son los que tienen que recibir ese aplauso. Y a ellos, que no están allí, están aquí. Están aquí. Bueno.